Bueno, buenos días a todos. Soy Luis, el responsable de la Escuela de Energía en Castilla y León, y vamos a empezar el webinar de hoy. Veo que ya se está conectando un montón de gente y que muchos de vosotros preguntabais si no se veía y no se oía. Bueno, sí que se ve, se oye, yo estoy aquí. Lo único que estamos dando un par de minutos para que se termine de conectar toda la gente que se había apuntado al evento, ¿vale? Lola nos dice que ya se oye y se ve. Por aquí aparece Almudena. Buenos días, Almudena. Vale, pues nada, vamos a esperar un minutito más, simplemente a que se termine de conectar la gente, ¿vale? Y empezamos enseguida. Os iba a preguntar que si se veía y se oye, pero como ya me habéis contestado, pues estupendo. Hay una nueva presentación que me oís, ¿vale? Y nada, vamos a esperar un poquito. Aprovecho este minutillo para, pues nada, para mandaros un saludo, agradecer, creo que el perfil de la persona, de las personas que estéis conectadas al otro lado de la pantalla, sois sobre todo técnicos de servicios sociales, trabajadores en entidades del tercer sector. Y bueno, pues oye, desde aquí y en nombre de la Escuela de Energía, todo nuestro agradecimiento por el trabajo que realizáis y que, pues ahora más que nunca, es tremendamente necesario, ¿no? Porque en unos momentos tan difíciles como estos, pues se agravan las situaciones de dificultad y hace falta que haya gente como vosotros al pie del cañón. Así que gracias de parte del equipo de la Escuela de Energía. Nosotros vamos a intentar poner nuestro granito de arena, pues hablando un poco de cosas que creemos que os pueden resultar útiles. En este caso vamos a hablar de eficiencia energética en el hogar. Es un webinar que no veréis que no es muy técnico, ni vamos a hablar de cuestiones legales, como a lo mejor abordaríamos en un webinar sobre el bono social, etcétera. Pero que no por ello es menos importante, porque al final es necesario que conozcamos las buenas prácticas que tenemos que llevar a cabo en nuestros hogares para ser eficientes, ¿vale? Ser eficiente significa tener un doble beneficio, que vamos a pagar poco a final de mes y que vamos a impactar poco en el medio ambiente, porque consumiremos menos recursos, ¿vale? Ser eficiente es bueno para todos, ¿vale? Me dicen por aquí por el chat que no se oye. Yo no sé si puede ser un problema de la persona en su ordenador o que a lo mejor la plataforma tiene algún fallo. Entonces, si alguien me confirma que se oye bien, empezamos a darle caña, ¿vale? No sé si me oís y me veis. Vale, me confirman que se me ve y se oye. O sea que estupendo. Vamos allá. Bien, tenemos una hora por delante, más o menos. Y lo que tenemos que hacer en esta hora es aprender y pasarlo bien también, joder, que es viernes y tenemos que estar contentos. Entonces, vamos a tratar de pasar esta hora aprendiendo sobre cómo ahorrar en nuestra casa, ¿vale? Y lo vamos a hacer a través de esos 6 puntos que os he puesto ahí y que vamos a ver que son, oye, ¿cómo son los consumos de energía normalmente en un hogar? ¿Cuáles son unos consumos de referencia de energía térmica? Ya sabéis que en nuestras viviendas consumimos energía térmica y energía eléctrica fundamentalmente, ¿vale? Y cuando hablo de térmica, me refiero a nuestro contrato de gas o de gasóleo, o que formamos parte de una comunidad de propietarios que tiene una instalación central, que es donde se consume el gas o el gasóleo, o el pellet, si tiene una caldera de biomasa, etcétera. Pues vamos a ver un poco los consumos de referencia de energía térmica. Vamos a Punto 3, muy importante, ver cómo podemos ahorrar en calefacción, ¿vale?
No son cosas complicadas, pero conviene darles un repaso. En cuarto lugar, vamos a hablar de cómo ahorrar con el agua caliente sanitaria. ACS, ¿no? Que se llama así un poco en el argot técnico. Agua caliente sanitaria. Luego, en el punto quinto, vamos a ver, hablar un poquito sobre los consumos de referencia de electricidad. Oye, ¿qué es normal? ¿Cuánta electricidad es normal que gastemos? Y en el último punto, en el punto sexto, pues lo que vamos a ver es cómo podemos reducir nuestro consumo de energía eléctrica. Y he puesto en negrita el punto 3, 4 y los puntos 3, 4 y 6 porque es ahí donde tenemos que prestar muchísima atención para coger todas las ideas. Que repito, que son sencillas, ¿vale? Pero que conviene que hagamos un repaso. Venga. Bien, pues en primer lugar, os voy a dar una pincelada de cómo consumimos energía en nuestros hogares. Y para ello, me voy a basar en un estudio que se hizo desde el IDAE, que sabéis que es el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, es este que os estoy marcando aquí. Voy a poner un color más bonito. Este. Ahora sí. Vale, este estudio, que se llamó SPAUSEC o algo así, creo que es del año 2009, lo que hicieron fue coger los datos energéticos de un montón de viviendas. En concreto, analizaron 600 viviendas a lo largo de todo el territorio nacional, ¿vale? Entonces, analizaron sus consumos de energía, ¿vale? Y llegaron, entre muchas otras conclusiones, a estos resultados que tenéis en la pantalla, ¿no? Que nos vienen a decir que en promedio, ¿vale? En promedio, de toda la energía que consumimos en nuestros hogares, aproximadamente la mitad corresponde a energía que destinamos para usos de calefacción, ¿vale? Un 20% aproximadamente, pero por simplificar, que a mí me gusta mucho simplificar, un 25% se lo llevaba el agua caliente sanitaria, ¿vale? Ahí pone 18, pero dejadme que simplifique con un 25%. Y el otro 25% se lo lleva, mejor dicho así, la electricidad, ¿vale? Yo estoy englobando electrodomésticos e iluminación, ¿vale? Entonces, esto es una estructura muy sencillita que conviene recordar porque nos da una idea del orden de prioridades a la hora de preocuparnos por la energía en nuestra casa, ¿vale? Tenemos un gran consumo energético debido a calefacción y luego otros dos grandes consumos energéticos que son el agua caliente sanitaria y la electricidad para los electrodomésticos y la iluminación. Y qué bien me viene. Habéis visto que Marta nos hace una pregunta que yo había metido una pista aquí, que es este smiley que está mosqueado. ¿Por qué está mosqueado de smiley? Porque está viendo que el gasto del aire acondicionado es del 0,8%. Yo tenía entendido que los aires acondicionados consumen mucha energía. Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estos resultados, pues oye, hay que tomarlos con cierta cautela porque cogieron 600 viviendas, ¿vale? Un montón de viviendas. Pero claro, de las 600 viviendas, a lo mejor solo 10 tenían aire acondicionado. Y entonces, cuando te haces el promedio, ¿vale? Si solo esta tiene aire acondicionado, si esta tiene un aire acondicionado, y lo divido entre estas 5 de aquí, es como si cada una tiene un 20% de aire acondicionado. O sea, que son resultados que falsean un poco, ¿vale? Es decir, el aire acondicionado en una vivienda donde hay aire acondicionado no consume un 0,8% al año, ni muchísimo menos. Es más, se puede llevar un 30 o un 40% del consumo de energía, ¿vale? Lo que pasa es que estos son resultados promedios. Y viviendas equipadas con aire acondicionado, pues no hay muchas, ¿vale? Y por eso el consumo del aire acondicionado en promedio aparece aquí tan pequeño. Eso, Smiley estaba aquí mosqueado. Para daros una pista que Marta Buira ha pillado la primera.
Felicidades, Marta. Bueno, pues lo dicho, cosas importantes. El 50% lo gastamos en calefacción, el 25% en agua caliente sanitaria y el otro 25% en electricidad para nuestros electrodomésticos y iluminación. ¿Vale? Esta es la primera idea que quiero que tengáis más o menos en mente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ir en orden. Oye, vamos a ver cómo podemos ahorrar en nuestra calefacción. Vamos a ver cómo podemos ahorrar en el agua caliente y finalmente vamos a ver cómo podemos ahorrar electricidad en nuestros electrodomésticos. ¿Vale? Bien. Así que vamos a hablar primero de la calefacción. Y antes de nada, yo quería que hiciéramos un ejercicio de saber cuánto es normal gastar en calefacción, ¿vale? Entonces, fijaos qué curioso que unos años más tarde se hizo la segunda parte de ese estudio que veíamos antes, se hizo el Spahaussek 2, aquí analizaron 409 viviendas y sacaron unos consumos medios en kilovatios hora por hogar, en este caso, centrado en el estudio en el gas natural, ¿vale? Para distintas zonas climáticas, como os decía, calcularon lo que es normal gastar en calefacción. Entonces nos decían, en la zona del Atlántico Norte, que es esta que aparece aquí en el mapa, pues 3.500 kilovatios hora por vivienda. En la zona continental, que abarca la mayor parte de la península, 6.000 y pico. Y en la zona mediterránea, 3.300. Mediterránea. Bien. Bueno, pues esto nos da una idea un poco de cuál puede ser el consumo de energía de un hogar debido a calefacción. Pero como veis, también os he puesto aquí a Smiley que anda un poco mosca. Y Smiley anda un poco mosca porque al final estos resultados yo no quiero que los tengáis muy en cuenta porque son el promedio de muchos tipos de viviendas, ¿vale? Tanto viviendas unifamiliares como viviendas en bloques, en zonas climáticas diversas, que sí que es verdad que trataron de agruparlo en tres grandes regiones, ¿vale? Pero lo cierto es que al ser un dato promedio, no quiero que lo cojáis como referencia para cuánto gastáis o cuánto es normal gastar en la calefacción de vuestras viviendas, ¿vale? Porque no sería muy justo comparados con este promedio, porque luego cada vivienda tiene sus particularidades y ya os digo que como referencia no me gusta mucho. Entonces prefiero que hagáis un ejercicio intelectual, ¿vale? Y cogéis vuestras facturas de gas, ¿vale? Nos comentaba Neus que no ha entendido la referencia a los consumos. En el estudio, en la segunda parte del estudio Spahaussek que se hizo, cogieron los consumos de calefacción ya exclusivamente. Y los midieron en tres regiones, Atlántico Norte, Continental y Mediterránea. Y midieron los kilovatios hora de gas natural que se destinaban a la calefacción y sacaron un promedio. Y yo lo que os decía es que estos valores promedio que sacaron, yo no quiero que los toméis en cuenta porque mezclan muchas variedades de viviendas. Y entonces, a lo mejor, pues si es la comparación de vuestra casa con esos valores, pues es un poco injusto porque vuestra casa es mucho más grande que el tamaño promedio de las viviendas que se estudiaron. Entonces, dices, oye, tú un consumo muy alto. Por eso digo, no os fijéis tanto en esos consumos y hacer un ejercicio intelectual que consiste en lo siguiente. Consiste en que todos los meses cogéis vuestra factura de gas o de consumos térmicos, ¿vale? Y veáis cuántos kilovatios hora habéis gastado. ¿De qué fecha a qué fecha? Y os vayáis haciendo una cosa que a nivel técnico llamamos benchmarking interno, que es, en vez de compararme con el de fuera, me comparo conmigo mismo y veo cómo es mi evolución del consumo y la puedo comparar con la del año pasado, ¿vale? Eso es lo que quiero, que cuando hablamos de consumos de referencia de calefacción, ¿vale? Bien, analizando los datos de cada mes
o bueno, ya la comercializadora os da parte del trabajo, ¿no? Porque os da la evolución de los consumos. Quiero que hagáis un trabajo de benchmarking interno, es decir, que os comparéis con vosotros mismos, que tengáis vuestro registro de energía que gastáis, porque esa sí que es una manera fiable de saber si sois eficientes o no, ¿vale? Es decir, si yo me comparo conmigo mismo y veo que en la misma época del año pasado iba gastando menos que ahora, sé que me tengo que poner las pilas. Y si ahora veo que voy gastando menos en calefacción que lo del año pasado, pues sé que voy bien, ¿vale? Y que es cierto que el clima va a influir mucho, ¿no? Entonces, pero bueno, por lo menos nos da una pista. Yo lo que quiero es que seáis conscientes de vuestros consumos y a los usuarios también les hagáis de vuestros servicios, les hagáis partícipes de que hay que ser consciente de los consumos. Hay que ver los kilovatios hora que gastamos. Hacer un seguimiento, ¿vale? Así que no os fijéis tanto en los datos que sacaron, fijaros en vuestros datos. Compararos con vosotros mismos a lo largo del tiempo. ¿Vale? Bueno, Ana nos pregunta que si vamos a hablar de otro tipo de energía como bomba de calor, gasóleo y tal. Esto era simplemente, sí, a la estimación hay que sumar el consumo de la luz. Esto era simplemente para que habláramos de más o menos kilovatios hora de gas natural que podemos asimilarlos a cualquier tipo de energía, ¿vale? Pero bueno, podemos hacer un día un webinar de distintas formas de energía. Os lo apunto. Y Almudeno nos apunta ahí que sobre todo vamos a hablar de hábitos de consumo, que es donde vamos a empezar ahora. Y recordad que este punto yo lo ponía en negrita porque es muy importante. ¿Vale? Entonces, vamos a ello. Bien, cuando hablamos de ahorrar en calefacción, hay una cosa que es importantísima, ¿vale? Que es que debemos escoger bien las temperaturas. Esto es un aspecto clave. Tenemos que escoger bien la temperatura que queremos en nuestra vivienda, ¿vale? Porque evidentemente de la temperatura que escojamos depende el consumo de energía. Entonces, vamos a ponerlo así, que yo creo que podemos hacer como un... No, bueno. Pensé que tenía herramienta de fluorescente, pero... Bien. Escoger la temperatura adecuada es clave, ¿vale? Y entonces lo que tenemos que acostumbrarnos es a escoger dos niveles de temperatura, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Tenemos que escoger un nivel de confort, que llamamos de confort, que pueden ser 21 grados, ¿vale? Para cuando estamos en casa, que es una temperatura más que suficiente. Por cierto, en invierno en casa, pues hay que estar con un jersey. Yo tengo algún amigo, que no voy a decir el nombre por si termina viendo esto, que se quejaba de lo que gastaba en calefacción, pero es que a él le gustaba estar en invierno en bermudas y camiseta en casa. Y yo le decía, hombre, no gastes en calefacción, tienes que tener el termostato a 24 grados, tu casa está perdiendo mucha energía. Pero, hombre, es que estás haciendo el pardillo. Ponte un pantalón, un jersey, pones el termostato a 21 grados, estás perfectamente y consumes mucha energía. Así que, escoger una temperatura de confort razonable es lo primero. Y es muy recomendable que tengamos un segundo nivel de temperatura que podemos llamar eco, de económico, que es para cuando estamos fuera de casa o por la noche, podemos bajar la temperatura a la que queremos tener nuestra vivienda. Desde luego, si estamos fuera de casa, no necesitamos tanto una temperatura tan alta como 21 grados, o si estamos dentro de la cama, tampoco lo necesitamos. Entonces, lo que hacemos es esa estrategia. Yo marco una temperatura de confort para cuando estoy en casa y marco
una temperatura eco para cuando estoy fuera o cuando me voy a la cama, de 17 grados, por ejemplo, 7, 16. De esa forma consigo que durante esas horas eco mi vivienda pierda menos energía, pero tampoco la dejo enfriarse a tope para que luego, cuando yo necesite una temperatura de confort, tarde un montón en volver a calentarla, ¿vale? Entonces, primera cuestión súper importante, escoger una temperatura adecuada. Bien, y aquí os he puesto una foto de un termostato que, como veis, tiene aquí unas barritas de las 24 horas del día. Y os he dicho, programarlo es más sencillo. Esto es un poco en base a mi experiencia. Mi experiencia me dice que al principio, cuando tú quieres coger un hábito, empiezas con muchas ganas, pero que poco a poco te vas volviendo más perezoso y lo dejas de hacer. Y al final dejas el termo, la realidad es que dejas el termostato a 21 grados todo el día. Entonces, programarlo es más sencillo. Es más sencillo para cumplir esto que hemos dicho, ¿no? De tener dos niveles de temperatura, que es súper importante. Entonces, si tú tienes un termostato que le puedes programar y dices, oye, mira, yo quiero que de tal hora a tal hora te pongas a 21 grados y luego ya te quedes en 17 y luego, pues por la tarde que vuelvo a casa, pues también a 21 grados. Lo programas una vez y te olvidas, ¿vale? Con lo cual, ayuda mucho a cumplir nuestro objetivo de programar los dos niveles de temperatura. No bastante. Un termostato programable. Muy importante leerse las instrucciones con calma antes de intentar programarlo, porque al final son sencillitos. Bien. Me olvida limpiar. Muy, muy, muy relacionado con el ahorro en calefacción, pues normalmente la mayor parte de nosotros vamos a tener radiadores en casa. Entonces, en este caso, tenemos que hacer una serie de cosas sencillitas, pero que son muy efectivas, ¿vale? En primer lugar, no cubrir con muebles, objetos o cortinas. Esto parece evidente, pero bueno, muchas veces llegas a viviendas o te encuentras con radiadores que están ocultos detrás de un mueble, detrás de un sofá. O sea, el radiador no funciona. El radiador necesita estar libre porque el radiador funciona un poquitito porque irradia energía, pero un poquitito. Pero su mecanismo de aportar calor fundamental es generar convección natural. Es decir, el aire entra por aquí fresquito y al calentarse tira para arriba porque es menos denso, pesa menos, ¿vale? Entonces, tiene que estar el radiador ventilado a la vista, ¿vale? Para que ese aire pase por ahí, se caliente y suba. Nos dice Estíbaliz que si pones una temperatura mínima cuando ventilas, pierdes la temperatura. Bien, ahora vamos a hablar de la ventilación. Bien, segunda cuestión súper importante es que tenemos que intentar sectorizar nuestra instalación. ¿Eso qué significa? Pues que yo no tengo que aportar energía en las habitaciones que no utilizo. Así que tenemos que cerrar los radiadores de las habitaciones vacías, ¿vale? No necesito aportar calor en una habitación que no utilizo, ¿vale? En tercer lugar, si vemos que un radiador no calienta bien, podemos hacer una operación muy sencilla de prueba, que es purgarlo, ¿vale? A lo mejor tiene aire en la parte superior y eso impide que circule el agua caliente a través de él y por eso no calienta. Así que es aconsejable purgarlo, por lo menos al inicio de la temporada de calefacción. Y en cuarto lugar, una cosa muy interesante, que es que podemos utilizar paneles reflectantes en aquellos radiadores que tengamos ubicados en una pared exterior, ¿vale? Mirad, aquí he puesto una termografía que encontré ayer por internet muy típica de una fachada de vivienda donde se ve que justo debajo de las ventanas eso está muy caliente. ¿Y eso qué significa? Pues que esto está tirando calor. ¿Y qué suele haber debajo de una ventana? Pues un radiador. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el radiador, gran parte del calor que desprende lo tira hacia la pared y por transmisión se nos va a la calle y lo perdemos.
una solución sencilla y económica y que funciona es poner unas láminas reflectantes detrás de los radiadores para que ese calor que iba a la pared rebote y se venga para casa y lo aprovechemos. Vamos pagando, ¿eh? Bien. En cuanto a aquellas instalaciones en las que tenemos calefacción central, pues claro, dependemos un poco del horario de funcionamiento del sistema central. Me preguntamos ahora, si cerramos los radiadores, ¿no necesita más tiempo para calentar? Bueno, de lo que se trata es de cerrar los radiadores en aquellas habitaciones que no utilicemos, ¿vale? Para no estar calentando habitaciones que no utilizamos o que utilizamos muy poco, como puede ser, yo que sé, una despensa, un vestidor, ¿vale? Bien, si tenemos calefacción central y dependemos de los horarios en el que encienden la caldera, pues hay dos cosas que podemos hacer que son muy interesantes. En primer lugar, utilizar válvulas termostáticas. La válvula termostática es una válvula que tiene una numeración. Marian nos pregunta dónde podemos comprar los paneles reflectantes. En cualquier tienda de bricolaje. No voy a dar nombre. Las hay grandes que lo tienen. Bien, usar válvulas termostáticas. La válvula termostática es un aparatejo que ponemos a la entrada del radiador y que tiene una numeración del 1 al 5. Esa numeración del y deja de emitir calor a esa habitación porque ya está la temperatura adecuada, temperatura que regulamos, pues del 1 al 5, ¿vale? Entonces, oye, esto nos va a permitir ahorrar, ¿por qué? Porque en vez de decirle al radiador, oye, estate abierto y tú funcionas, siempre que esté la caldera encendida, tú calienta. No, esto nos permite decir, oye, pues en esta habitación no necesito tanta temperatura, pues con mi válvula termostática la pongo al 2 y sé que va a ir cortando, ¿vale? A ver. Dicen que se para la conexión. A ver, he hecho un movimiento clásico que es apagar y encender el vídeo y el audio. Así que espero que se haya solucionado. Alguien que conteste en el chat si me oís y me veis. Me aprovecho para tomarme un poco de café. Venga, seguimos. Vamos allá. Como Bustamante, seguimos. Lo que os decía, usar válvulas termostáticas nos permite que el radiador no esté a tope todo el tiempo, ¿vale? Y es una forma de ahorrar. A mí lo que más me gusta, y por eso estoy muy contento, son estas valvulitas de aquí, que es como una válvula termostática, pero que además la puedo programar, la temperatura y el tiempo, ¿vale? Y os cuento mi experiencia. Yo me he cambiado de casa hace poco y en la nueva casa tiene calefacción central. Y entonces, si yo no hago nada, pues cada vez que encienden la caldera, los radiadores se ponen al rojo vivo, empieza a dar calor y los contadores de energía de los radiadores empiezan a contar calorías que luego me van a cobrar, ¿vale? Pero claro, es que no necesito tanto calor. Entonces, lo primero que hice fue utilizar las válvulas termostáticas y dije, oye, yo hay habitaciones como, por ejemplo, un despacho que no necesito que esté tan caliente como el dormitorio, ¿vale? Entonces, con la válvula termostática lo regulaba al 2 o al 3 y de vez en cuando el radiador se cortaba porque ya había llegado la temperatura y, oye, pues mucho mejor, ¿vale? No obstante, claro, yo el despacho solo lo uso por las tardes. Ahora os comento. Yo el despacho solo lo uso por las tardes, entonces yo pensaba, digo, joder,
Vale, ya tengo el despacho a 20 grados o 21 grados, que es la temperatura que quiero, pero ¿para qué lo voy a tener durante todas las horas de calefacción a 21 grados si yo solo lo uso por la tarde? Entonces, lo último que he hecho ha sido montar una valvulita de estas que valen en torno a 15 o 20 euros, son baratitas, se pueden encontrar en tiendas online de estas que venden de todo, que son grandísimas. ¿Vale? Esta válvula termostática, lo bueno es que es programable. Entonces tú le dices a lo largo de las 24 horas del día, ¿vale? Pues oye, ¿qué horario quieres con calefacción? Entonces yo en el despacho monté una de estas. He dicho, mira, yo de 4 a 9 quiero que el despacho esté a 21 grados. Y del resto de las horas lo quiero a 17. Y entonces, esta valvulita, que es muy lista, lo que va haciendo es lee la temperatura ambiente y cuando quiere 21 va regulando la apertura del radiador para que llegues a 21. Y cuando pasan esas horas, baja la temperatura eco, que hablábamos antes de 17, y va regulando el radiador para que esté a 17. ¿Vale? Muy fáciles de instalar, baratitas y nos permiten ahorrar. Una solución que nos pone muy contentos. Bien. En cuanto a calefacción, también un elemento clave son las ventanas. Las ventanas es por donde se pierde normalmente la mayor parte del calor. Veis aquí una termografía de una vivienda donde los cerramientos están fríos, que aparecen azul, y la ventana aparece en un color más vivo, significa que tiene una temperatura superficial mayor y que por lo tanto está perdiendo más energía. Así que podemos hacer cuatro cosas respecto a nuestra ventana. Y antes de decirlo ahora, voy a contestar a Montserrat. Dice, pero si es central, ¿pagas igual si gastas o no? Pues no, porque en realidad, si no te lo han puesto ya, te lo tendrán que poner en un periodo de tiempo muy pequeño. Va a ser obligatorio en los sistemas de calefacción central poner una cosa que se llama repartidores de costes. Los repartidores de costes lo que hacen es medir cuánto calor está consumiendo cada vivienda y ahora te van a cobrar por lo que tú consumas. Entonces, o nos acostumbramos a consumir poco o vamos a pagar un montón. Es decir, tenemos que olvidarnos la mentalidad anterior de los sistemas de calefacción central, donde se cogía todo lo que gasta al mes y se divide entre el número de vecinos. Pues eso no es justo. Si hay alguien que pasa 15 días fuera de casa, ¿por qué paga los 31 del mes? Entonces, se van a montar sistemas de medida por cada radiador, van a medir lo que gasta tu vivienda y te van a cobrar en función de eso. Así que hay que ponerse las pilas. Las válvulas programables sirven para cualquier sistema de calefacción en el que utilices radiadores. Bien, vamos con las ventanas que son muy puñeteras. ¿Qué tenemos que hacer con ellas? Cerrar las persianas por la noche. ¿Para qué? Para evitar las pérdidas térmicas por la noche, que es cuando más energía se pierde, porque por radiación el cielo está muy oscuro y perdemos mucho calor. Importantísimo, vigilar las infiltraciones de aire. Tenemos unas ventanas un poco viejas, pues no van a cerrar bien y se nos va a colar por ahí el aire frío, haciendo que la temperatura interior baje o que la caldera tenga que arrancar más tiempo para mantener la temperatura interior. Así que una cosa muy sencillita es poner unos burletes. Vamos a una tienda de bricolaje y los encontramos ahí. Bueno, primero tenemos que ver si nuestras ventanas son problemáticas. Podéis poner la mano para ver si entra corriente de aire fría o un mechero y ver si se mueve la llama. Eso es síntoma de que hay infiltraciones. Y luego, si tenemos una casa con ventanales y que es una zona norte, que es más frío y tal, y que además son de vidrio simple, que están muy mal aislados, lo que podemos utilizar son láminas aislantes, ¿vale? Y esta es la foto de la web del fabricante. Aquí hay una lámina aislante en este cristal, es decir, no hacen que deje de ser transparente el cristal, pero lo que hace es que es un sistema de protección que, si esta es mi zona interna de casa, la radiación, cuando incide en el cristal, rebota
en vez de atravesarlo. Entonces no pierdo calor. Las láminas que venden ahora para los cristales, ¿vale? Y luego ventilar, que nos comentaban antes, pues ventilar hay que ventilar, evidentemente, sobre todo en casas antiguas donde no hay sistemas automáticos de ventilación. Así que lo que tenemos que hacer es ventilar el tiempo justo y con la caldera apagada, para que no esté funcionando durante el tiempo de ventilación, y ventilarlo justo para que no se nos enfríe nuestra casa. Nuestra casa tiene una inercia. Si yo ventilo 5 o 10 minutos cada habitación, no se me va a enfriar a tope. Los muebles siguen reteniendo calor. Ok, limpiamos y vamos para adelante. Nos influye en el gasto de calefacción también nuestra caldera, ¿vale? Así que tenemos que hacerla un correcto mantenimiento e inspección. Mi consejo, contrata un servicio de mantenimiento y que te vaya una vez al año a hacerte tu mantenimiento. Tenemos que escoger bien las temperaturas, ¿vale? Si tenemos radiadores, pues ahora el nuevo RITE recomienda que se calculen para 60 grados. Pero bueno, si nuestra casa es un poco antigua, podemos poner 70 grados. Pero ya poner más de eso es poner mucha temperatura, ¿vale? Y tenemos que acostumbrarnos a utilizar el modo vacaciones. Oye, que nos vamos de fin de semana, la caldera en modo vacaciones, ¿vale? Que lo que hace es protegerse frente a posibles heladas, pero no funciona. Muy importante, si estamos pensando en cambiar, elegir tecnologías eficientes, como por ejemplo calderas de condensación, que lo que hacen es aprovechar el agua que hay en los humos en forma de vapor de agua, y lo que hace es condensarla, extraerla todo el calor, el agua lo tira por un desagüe, pero tú has aprovechado todo ese calor que había en forma de vapor de agua. Muy interesante la tecnología de condensación. Y luego, oye, mierda de caldera, siempre echad un vistazo a la etiqueta energética, ¿no? A un criterio más de decisión, muy importante. Bien. Uy. Pues todo eso era lo que necesitábamos ver en cuanto a calefacción. Hacemos un repaso rápido y breve, que vamos rebulín de tiempo. Escoger una temperatura adecuada y si lo podemos programar, mejor. Echar un ojo a los radiadores y equiparles con válvulas. Cuidado con las ventanas. Si vamos a cambiar la caldera, irnos a por tecnologías eficientes. Y echar un ojo a la etiqueta energética que nos dice cómo deficiente es ese equipo. Eso en cuanto a calefacción. Vamos con el agua caliente sanitaria, que es más facilito. Mirad. Oye, el agua caliente sanitaria lleva un 25% de lo que gastamos en energía al cabo del año, ¿eh? O sea, que no es ninguna tontería. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estrategia número uno, reducir el consumo. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues escogiendo bien la ducha frente al baño, el lavavajillas frente a fregar a mano y utilizar aireadores en grifos, ¿vale? O aireadores los llaman también, ¿vale? Hace el chorro más grande consumiendo menos agua. Muy interesante. Lo que se trata es de gastar poco agua caliente. Es así de sencillo. Medidas adicionales. Oye, escoger una temperatura de preparación razonable. Lo que no tiene sentido es que yo prepare agua caliente a 60 grados, que luego la tengo que mezclar con agua fría a 15 para lavarme las manos sin abrasarme a una temperatura de confort. ¿Por qué? Porque tener agua a 60 grados circulando por las tuberías, pues se pierde mucha energía. Entonces, calentar mucho para luego mezclar, pues oye, pues prepáralo ya a tu temperatura de uso y listo, ¿vale? Otra opción muy interesante es, si podéis, sobre todo en vivienda unifamiliar, pues plantearos la incorporación de energía solar térmica, más de alta radiación, más, oye, pues zona centro y sur de España, pues, si es que el agua caliente la podemos calentar gratis con el sol, ¿vale? Así que, pues, interesante energía solar térmica. Y si el agua caliente, que esto es muy típico en las zonas del sur, la preparamos con un termo, lo cual no es muy bueno porque la electricidad es muy cara para calentar agua, ¿vale? O sea, la electricidad es cara para utilizarla en calentar agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evidentemente, coger una temperatura razonable de preparación, intermedia, ni muy caliente para que no pierda mucha energía, ni muy fría o muy ajustada la temperatura de uso para que
para que tener capacidad de almacenamiento, que es lo que hace el termo, pero lo que podemos hacer es, oye, programar su encendido en las horas que lo voy a utilizar, con un cronostato de este tipo, ¿no?, de enchufe, que le digo, oye, mira, yo quiero que el aparato que conecte ese enchufe funcione de 6 de la mañana a 10 de la mañana, que es cuando hago las duchas, y de 3 a 5 de la tarde, que es cuando friego. Pues reducimos el consumo de este aparato, que no lo tengo caliente todo el día. Y luego, por supuesto, evitar ponerlo en zonas frías. Si lo pongo en una zona fría, pierde más temperatura. ¿La temperatura razonable? Pues mira, en un termo yo lo pondría a 45 grados. ¿Vale? Más o menos. 45, y si el termo es pequeñito, 50. Pero más no, ¿vale? También por temas de legionela. Hay que tenerlo calentito para que esté limpio. Los aireadores, este tipo de cronotermostatos, pues te puede costar 10-15 euros. Importante, que admitan una carga en amperios como amperios consume este termo, ¿vale? Estos termos suelen tener 2-3 kilovatios, que son 7 amperios o por ahí, ¿no? Más o menos. Oye, que esto te lo admita, ¿vale? 10-15 euros. Y un aireador lo que hace es abrir el chorro de agua, ¿no? Es como si pasamos si vaciamos una botella de agua por encima de un colador. Se abre un poco el chorro, ¿vale? Entonces, tenemos un chorro igual de grande que el normal, pero consumiendo menos agua. Ok. Bueno, pues eso era lo del agua caliente sanitaria. Ya os digo, consumir poca. Esa es la clave. Ser conscientes de que cada vez que abrís el grifo de agua caliente no solo estáis gastando agua, estoy gastando agua cargada de energía que habéis pagado. Bien. Vamos ya a por esta última parte. Hemos visto la calefacción, hemos visto el agua caliente sanitaria y vamos ahora a ver un poco el consumo eléctrico. Dice, en casas de dos pisos el agua caliente cuesta mucho que suba. No, lo que pasa es que si no tienes presión de agua abajo, ¿vale? Cuando tú lo mandas para arriba te llega el chorro con muy poca fuerza. Lo que hay que subir es la presión disponible, ¿vale? O poner una bombita de aumento de presión. Consumos de referencia de electricidad. Bien, vamos a ver un poco ahora cuánta electricidad gastamos, que yo os decía que se lleva el 25% de todo lo que pagamos al cabo del año, ¿vale? Pues fijaos, aquí ya sí me atrevo a dar cifras. Yo un poco basándome en los consumos máximos que cubre el bono social, que sabéis que el bono social te hace un descuento en el consumo hasta un nivel. No se te vaya un poco la cabeza de decir, como te doy descuento, puedo consumir lo que quiera. Entonces, un poco con esas cifras, me he sacado unos ratios que en base a mi experiencia también funcionan, que son los siguientes. Mira, lo normal es que en una vivienda de una a tres personas gastemos de 100 a 150 kilovatios hora al mes. Esto es lo normal. Y que si somos 4 o 5, tenemos 150, 250, siempre y cuando no haya calefacción eléctrica. Porque si hay calefacción eléctrica, los radiadores eléctricos consumen un montón y nos va a hacer que nos vayamos de estos ratios. Estos ratios nos valen bien para hacer nuestro control, ¿vale? Aquí sí que os diría que os controlaréis respecto a estos ratios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Smiley? Pues Smiley todos los meses, cuando le llega la factura, ve las lecturas y, por ejemplo, en este caso, del 16 de octubre al 8 de noviembre, consumió 158 kilovatios hora. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es traducirlo a consumo mensual, porque del 16 de octubre al 8 de noviembre me han pasado 23 días. Así que yo cojo el consumo que tenía en esos 23 días, lo divido entre 23, me saco el consumo diario, por lo tanto, multiplico por 30 días que tiene un mes y me sale que Smiley ha gastado 206 kilovatios hora al mes. Con lo cual, si en casa de Smiley fueran 4 o 5, pues 206 está a la mitad. Le diría, bueno, pues tienes un consumo normal.
¿Vale? Ahora, si Smiley me dice que vive con su primo Smiley y son dos en casa, dos deberían estar en torno a 125 por aquí. Pero ha consumido 206 al mes. Pues le diría, algo estás haciendo mal. Tienes un consumo elevado. Ojo también que os pongo aquí que echéis un ojo a la evolución del consumo que suele venir en vuestra factura, porque si cogéis este dato de manera aislada, pues puede ser que hayáis tenido un mes un poco problemático, porque os han venido unos primos de Teruel a casa y han estado ahí una semana y por eso habéis gastado más y tal. Entonces, la evolución del consumo está bien porque nos permite sacarnos un promedio, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, aquí parece que el promedio estaría en 200, es decir, que este mes Smiley ha consumido lo que suele gastar de promedio. Entonces, aquí vemos el dato mensual concreto y aquí vemos la evolución de los últimos meses, ¿vale? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a cuando nos llega una factura de la luz, ver cuántos kilovatios hora hemos gastado, ¿vale? Y compararlo con estas horquillas que os doy yo para ver si es razonable o no. ¿Vale? Porque si estáis por encima, en un 30, en un 40%, es que algo estáis haciendo mal. Alguien está consumiendo energía de más. ¿Vale? Entonces, si estáis por encima, tenéis que pensar quién se está llevando esa energía que estáis pagando vosotros. ¿Vale? Entonces, uy. Vamos a ver ahora cómo podemos ahorrar en el consumo de electricidad. Y antes de nada, vamos a ver quién consume, quién se lleva la electricidad en nuestras casas. Si vosotros analizáis los datos de vuestra factura y veis que consumís más de lo normal, tenéis que empezar a sospechar. Algún aparato está consumiendo más de lo normal, algún hábito no tenéis bien. Entonces, vamos a ver quiénes son los candidatos más o los sospechosos más habituales. Perdón. Dice Josep Joanola, ¿cuáles son los materiales más eficientes para no perder energía? Principalmente las ventanas. Lo suyo son las ventanas con doble acristalamiento y cámara de aire. ¿Vale? Pero claro, cambiar ventanas cuesta una pasta. Podéis cambiar ventanas, buscad una lámina de aislamiento térmico. Es una solución bajo coste y efectiva. Mirad. ¿Quiénes son los sospechosos habituales en el consumo de energía? Pues si volvemos al estudio de Spahaussek, ¿vale? En otra parte del estudio, correcto, en otra parte del estudio hablaban un poco de todas esas mediciones que habían cogido y habían dicho, a ver quiénes son los aparatos que más energía consumen, ¿vale? Y fijaos, electrodomésticos, ¿verdad? Digo, el que más. Luego aparecía la iluminación. Luego aparecía la cocina. Luego aparecía el horno y la vitro, si no me equivoco. Bueno, estaba por ahí. Luego lavadora y lavavajillas, entre los dos, 23.000. ¿Vale? La tele. 16.000. ¿Vale? Fijaos aquí, dice refrigeración, aire acondicionado, solo 5.000. Mentira, esto es porque es un promedio. Son promedios, no os fijéis. Entonces, analizando un poco estos datos en detalle, yo me he sacado una escala de los mayores vampiros de energía, los que más chupan, a los que menos, que son los siguientes. ¿Qué más? El frío. Lo siguiente, la iluminación. Luego, la cocina, vitro y horno. Luego, lavadora y lavavajillas. Luego, ordenadores, televisión, aparatos electrónicos y tal, que está muy relacionado también con el stand-by. Pero ojo, que hablábamos de promedios. Eso significa que si yo tuviera un termo de agua caliente, o una secadora, o aire acondicionado, estos tres, aunque no aparecen en el listado, porque el listado ha sido con promedios, estaría como gran vampiro.
gran chupador de energía. No, pues Antonio, la iluminación, si es LED, se convertiría en un vampirín. Ya muy poco, ¿no? Vamos a verlo. Bien. Como luego vais a tener la presentación, vamos a ir relativamente rápido con esto, ¿vale? Porque al final se trata de enumerar una serie de cosas sencillas. Mirad, ¿qué tenemos que hacer con el frigorífico? Es el mayor consumidor de energía de nuestras viviendas. Se lleva el 25%, el 25% aproximadamente. Lo primero, escoger temperaturas adecuadas. Oye, en el frigo lo puedo tener a 6 o 7 grados y en el congelador a menos 17, menos 18. Si pongo el frigo a 3 grados y el congelador a menos 25, eso es pedirle mucho al frigo y consume mucha energía, ¿vale? Ahora vamos con lo de las luces, Estíbaliz. Y muy importante, ubicar separado de la pared y lejos de fuentes de calor. Lejos de fuentes de calor para que no se esté calentando desde fuera. Y separado de la pared, porque el frigorífico tira el calor por atrás, que es donde tiene su rejilla, ¿vale? Entonces, le tengo que dejar que circule aire. Esta recomendación, que es importantísimo, se da de bruces con lo que ves en la mayor parte de las casas, el frigorífico empotrado al lado del horno. Bien, limpiaremos la parte trasera de vez en cuando, un par de veces al año. Atrás, para tirar el calor, es donde tiene el condensador. Entonces, eso lo tenemos que limpiar un poquito con un plumerito de vez en cuando para que haga bien su proceso de transferencia de calor. Tenemos que comprobar que cierra bien, limpiar las gomas, enfriar los alimentos fuera y descongelar lo que tenemos que descongelar dentro, ¿vale? Metemos el día anterior y listo. Tenerlo a 2/3 de capacidad, es decir, que circule un poquito el aire, descongelar si nos forma hielo. Y esto, que parece una tontería, pero que es uno de los consejos más importantes, es abrir y cerrar el menor número de veces posible. Primero pensamos y luego abrimos. Es decir, si me voy a hacer un sándwich, pienso y digo, venga, me voy a coger tomate, el queso y el jamón. Lo abro, lo cojo, lo cierro. No, abro, cojo un tomate, cierro. Abro, cojo el jamón, cierro. Y luego con el queso, abro y cierro. Y luego vuelvo a abrir, a ver si tengo yogures. Tal. Abrir y cerrar lo menos posible. El frigo es el más peligroso. Y vamos a pensar en cambiarlo, hacedme un favor, echad un ojo a las etiquetas energéticas, ¿vale? ¿Por qué? Mira, yo he hecho un ejercicio muy rápido. He cogido un frigorífico, he cogido otro frigorífico, en la etiqueta nos dice lo que consume al año, los kilovatios hora de energía que consume al año, hay una diferencia de 100 al año, que si tenemos un precio de electricidad de 14 céntimos, con el impuesto eléctrico y el IVA, en realidad pagamos 17,8, cerca de 18, que por 100 euros que me ahorra el bueno frente al malo, que por 100 kilovatios hora que me ahorra el bueno frente al malo al año, multiplico son 18 euros. En 10 años, 185 euros. El frigo me tiene que durar 10 años. Por lo tanto, si el bueno costaba 150 más, ¿vale? Pues me sale rentable, que lo voy a recuperar. Importantísimo. Comprar un frigo eficiente. El frigo no es lo que cuesta el frigo. El frigo es lo que cuesta el frigo y lo que gasta cada año, que es un montón, ¿vale? Echad un ojo a la etiqueta. Por cierto, fijaos que este es más pequeño y gasta más. Este tiene una clasificación muy buena y gasta menos energía siendo más grande. Bombillas. Dos cosas. Aprovechar la iluminación natural. Y utilizar tecnología LED. Bombillas LED cuestan pasta, ¿eh? Una bombilla cuesta 4 o 5 euros. Bien, consumen un 90% menos. Entonces, en un año lo has amortizado, ¿vale? Así que no se trata de que cambiemos las bombillas de casa de golpe todas, sino que podéis hacer, oye, ir cambiando poco a poco, que es lo que hice yo en mi casa antigua. Oye, yo cada mes pues cambiaba una habitación y empecé por la que más usaba hasta la que menos, ¿vale? Bien. Ajustar la iluminación a las necesidades, limpiar las pantallas de vez en cuando, no dejarnos luces encendidas. Oye, pues si hay zonas que siempre se nos deja una luz encendida, que es, yo qué sé, pues una despensa, una zona de paso, un tal, pues pone un detector de presencia, lo enciende y lo apaga solo. Estíbaliz, me preguntas, ¿qué consume menos, dejar las luces encendidas o encender y apagar? Bueno, en el caso del LED, encender y apagar es mejor. Lo de encender y apagar
se hablaba mucho de ello en los fluorescentes, porque el fluorescente es una tecnología que en su proceso de encendido tiene una descarga de energía, que eso consumía energía, ¿no? Entonces te decían, oye, si vas a volver en 10 minutos, déjalo encendido. Y también, sobre todo, te decían que lo dejaras encendido porque tiene un número de encendidos y apagados limitado. Entonces, cuanto más enciendes y apagas, antes llegas a su número límite. Conclusión, si tienes un foco unos fluorescentes, por ejemplo, que es típico en la cocina, y te vas 5 minutos, déjalo encendido. Si vas a estar más tiempo fuera, apágalo. Pero mi consejo real, cámbialos por unos LED. Cuchillo rápido de Smiley. ¿Qué tenemos que saber de una bombilla? Mirad, estas son características de una bombilla LED, ¿vale? Que he puesto aquí. Nos dice cuál es la potencia, es decir, 5 vatios es lo que consume. ¿Cuál es la potencia equivalente? ¿Eso qué significa? Si fuera esta luz de 5 vatios, esta bombilla, perdón, da tanta luz como una antigua de filamento de 40. Pero bueno, ese dato no es muy importante. Bueno, la denominación del casquillo de 14. Y luego cosas importantes. Mirad, la luz que da una lámpara se mide en lúmenes. A más cantidad de lúmenes, más luminosa es. ¿Vale? Lúmenes. Cogéis dos lámparas y decís, ¿quién da más luz? La que tenga más lúmenes. Luego hay otro valor muy interesante que es la temperatura de color. ¿Vale? 2700 kelvins significa color cálido. 2700, 3000. A mayor temperatura, 7000, 8000, luz más fría, luz más blanca, más tipo quirófano. Índice de reproducción cromática, podríamos decir que va del 70 al 100. Cuanto mayor es, mejor reproduce los colores. Luces cálidas, pues no reproducen muy bien los colores. Y ángulo de radiación, ¿cuánto abre? Resumiendo, en iluminación, aprovechar iluminación natural y cambiar a LED. Y cambiar a LED sabiendo cómo comprarlo. Bien. Marian nos hace una pregunta que dice, ahora que estamos teletrabajando muchos días, efectivamente, dice, tengo la calefacción apagada, dice, pero donde trabajo pongo el aire acondicionado para tener una temperatura de confort. Dice, ¿esto es más eficiente o menos eficiente? ¿Saldría más caro encender la calefacción si solo estoy en una estancia de la casa? ¿No? Bueno, entiendo que en la cocina, voy a hacer una hipótesis, tienes una bomba de calor. Que te da aire frío, aire caliente. La bomba de calor tiene un rendimiento bueno si trabaja en climas que no son muy fríos. Entonces, si tú pones la calefacción, pero en la calle no hay 4 bajo cero, lo estás haciendo bien con la bomba de calor. ¿Vale? Porque tendrá buen rendimiento y a pesar de que consume electricidad, que cuesta una pasta cada kilovatio hora, como tienes buen rendimiento, te va a salir baratito. Porque si no, la otra opción es, como tú no tienes sectorizada tu vivienda, por lo que me comentas, pues es encender la calefacción y calentar toda la casa. Mala historia. ¿Eh? Yo creo que lo estás haciendo bien. ¿Vale? Si tuviera que apostar, diría que lo estás haciendo bien porque conozco los detalles. Bien. Calefacción. Sencillo, perdón, cocina, vitro y horno. Consejo común, aprovechar el calor residual. Apagar antes de que terminen, ¿vale? Cocinarse las cosas porque tiene mucho calor residual. En el tema de la vitro, usar recipientes del tamaño adecuado, evidentemente, acostumbrarnos a utilizar la tapa y la olla express para que tarden menos en cocinarse las cosas. Utilicé el microondas en operaciones sencillas, véase calentarme la leche para un café, no voy a poner un café y encender la vitro, ¿vale? Y luego, si estamos pensando en cambiar, que sepáis que la inducción consume un 20% menos que la vitro, porque sobre todo no desperdicia ese tema de los calores residuales, pero esto ya va por gustos. A mi madre la inducción no la gusta mucho. Bien, y en el horno, además de aprovechar el calor residual, no abrir y cerrar innecesariamente. Aprovechar toda la capacidad, no precalentar si vamos a hacer procesos largos y si vamos a cambiar el horno, pues pensar en la etiqueta. ¿Vale? Sobre todo aquí el consejo es aprovechar el calor residual. Bien. Estos dos amigos, que son la lavadora y el lavavajillas, hay que hacer dos cosas con ellos muy sencillas. Utilizarlos a plena carga, es decir, llenos. Este amigo mío que se quejaba de la calefacción, a veces le veía yo que llegaba a casa de hacer deporte
metía el pantalón, la camiseta, los calcetines y ponía la lavadora. Mal, muy mal. Espérate a llenarla. Cuando esté llena la pones. Y lo más importante, programas de baja temperatura. ¿Por qué? Porque si yo le pido lavar con agua caliente a la lavadora o a lavavajillas, tiene que encender unas resistencias que tiene aquí para calentar el agua y eso consume mucha electricidad. Sin embargo, si yo le digo, oye, lávame a 30 o 40 grados, tiene que calentar muy poquito, aunque necesite más tiempo de lavado, necesita poca energía, porque tiene que calentar poco el agua. Así que, programas ecológicos o de baja temperatura. Siempre que la suciedad no sea bestial, ¿no? Que un día en un pueblo me decía una señora que ella tenía que limpiar el mono de trabajo del marido, pero que tenía que poner agua caliente, digo, lógico. En ese caso no puedo. Luego, limpiar regularmente los filtros y, si vamos a cambiar, pensar en analizar las etiquetas energéticas, importantísimo, y que sepáis también que hay aparatos bitérmicos, es decir, que tienen su entrada de agua fría y tiene también una entrada de agua caliente. Como calentar agua normalmente con gas o con el sistema de calefacción es mucho más barato que con las resistencias, un aparato bitérmico gasta menos energía. Los programas eco duran mucho porque como lavan con agua fría, son como menos efectivos y por eso tardan más tiempo. Si tú te coges el manual de tu aparato, ¿vale? Y ves los programas, verás que te escribe todos los programas de tu aparato y te dice cuánta energía consume, en cuánto tiempo y cuánto agua normalmente, ¿no? Pues verás que el programa eco dura el doble que uno normal, pero gasta menos energía y menos agua. ¿Por qué? Pues lo que hace es estar más tiempo a menos temperatura. Energéticamente es mejor. Sorprende, ¿no? Porque ves la lavadora funcionando y dices, sigue funcionando, me voy al cine, vuelves y sigue funcionando. Pues no puede ser que gaste menos, que gasta menos. Bien. Dos consumidores muy importantes. El ordenador y la tele. Dos medidas de ahorro muy sencillas. Leer y hacer deporte. ¿Eso por qué? Porque estos gastan mucho, no porque sean muy potentes, porque están mucho tiempo funcionando. Pasamos mucho tiempo delante del ordenador. Pasamos mucho tiempo delante de la tele. Así que lo podemos cambiar por leer, que así gastan muy poco, o hacer deporte. No es necesario correr. Salir a dar un paseo, mientras esto esté apagado, también nos permite ahorrar. Ahora ya fuera de bromas, si compráis algún equipo informático que tenga Energy Star, que es una etiqueta que dice que consume un poco los programas informáticos, y si compráis una tele, mirad la etiqueta energética. Esta no la he sacado con la forma de la etiqueta, pero simplemente cuando veáis la presentación veréis que tenéis una potencia, perdón, una pantalla de 55 pulgadas en los dos casos y que una tele con una mala clasificación energética consume 405 kilovatios hora al año. Y una con buena clasificación consume 154. La etiqueta energética es vital, ¿vale? Pero vamos, lo que os digo, un paseo. Es una medida de ahorro estupenda y barata, ¿eh? Todos estos tipos de equipos electrónicos y ordenadores, videoconsolas, no sé qué equipo de música, la tele, tal cual, siempre nos acostumbramos a apagarlo con el mando y se quedan en stand-by. En stand-by significa que sigue consumiendo un hilillo de energía porque el aparato por dentro está vivo, ¿vale? Está gastando energía. Por lo tanto, efectivamente, Irene, hay que reducir los consumos en stand-by, ¿cómo? Pues apagando de botón. Al menos por la noche, para que no esté toda la noche consumiendo la energía del stand-by. Y si no tenemos botón, como las teles modernas, pues los agrupamos en una regleta y por la noche, después de apagar, consumando todos los aparatos, pues apago la regleta, que yo es lo que hago en mi casa con el equipo de música. Tengo un equipo de música que tiene dos tocadiscos. El amplificador, el reproductor de CD, el ecualizador, el no sé qué. Bueno, pues yo lo que hago es, cuando termino de escuchar música y apago con el mando todos estos aparatos, por la noche, antes de irme a la cama, apago esta regleta y evito todos esos consumos de stand-by, ¿vale? Bien.
Importante. Sabéis que desde Naturgy tenemos la iniciativa. Si les apagamos con. Laura dice que si no se estropean de tanto encender y apagar. Si les apagamos con. Primero con el. Con el mando y luego desconectamos la regleta, no hay problema. Y la regleta no consume energía porque es un interruptor. Desconecta de la red. ¿Vale? Bien, dos cosas importantes antes de ir al resumen y al turno de preguntas. Que me voy a someter aquí al tercer grado, si queréis. Importante, teléfono de la Escuela de Energía. Sabéis que si queréis podéis pedir sesiones de formación para vuestros usuarios o para vosotros mismos. La regleta tiene luz, pero cuando la apagas se apaga. Por eso no consume. ¿Vale? Teléfono de la Escuela de Energía. Esperad que cuente esto y os contesto las preguntas. ¿Los routers hay que apagarlos? Pues hombre, yo un día les dije en una formación que apagaran las videoconsolas y eso y me llamó, vamos, al día me encontré en otra formación a la formadora, me dijo que su hijo le había montado un pollo en casa de la leche por apagarle a la consola que había perdido las partidas. Los routers, si queréis tener internet por la noche, pues no hace falta. Bien, si queréis cursos, llamáis a la Escuela de Energía y nos pedís que os demos una formación de lo que os parezca interesante para técnicos o para usuarios, ¿vale? Que tenéis dudas, llamáis al teléfono de la Fundación de Asistencia a los Servicios Sociales para que os echen un cable, sobre todo en temas técnicas del bono social, de facturas, de cosas de esas, ¿vale? Una cuestión importante, sabéis que vienen unos webinars y que han cambiado un poco los calendarios. El próximo día 11 de diciembre, el webinar va a ser la presentación de un estudio de pobreza energética en Europa, un análisis que ha hecho la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona, ¿vale? Muy interesante para ponernos al día un poco de cuál es el contexto de la pobreza energética. Y el día 18 de diciembre habrá un webinar sobre la factura de la luz, interesantísimo, para que si no tenemos del todo claro cómo funciona la factura, lo tengamos claro de una vez por todas, que es importantísimo saber lo que nos cobran, por qué nos cobran y todas esas cosas. Entonces, 11 de diciembre, el estudio de la pobreza energética en Europa, 18 de diciembre, factura de la luz. Próximos webinars. Webinar sobre bono social. Creo que sí que va a haber. Como os mantienen informados por mail, están contando, ¿vale? Pero tomamos nota. Bien, a los que os tenéis que ir, muchísimas gracias por haber estado ahí, por vuestro trabajo diario y cuidaos muchísimo. A los que se quedan, este es el momento en el que podéis hacer preguntas. La presentación creo que sí que se va a poder enviar, ¿vale? Entonces, me abro ahora a las preguntas o dudas que tengáis, si es que las tenéis. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda sobre el tema consumo, calefacción, agua caliente, electricidad? ¿Vale? Ese es el esquema. Pegadle un repaso cuando os manden la presentación. Y sobre todo hacer seguimiento de vuestras facturas, ¿vale? Analizad, apuntad en un papel lo que gastáis de los kilovatios hora de calefacción. Ved cómo evolucionáis, compararos con el año pasado. Comprobad si sois eficientes en el tema de calefacción con vosotros mismos y en el tema eléctrico con los ratios que os he dado en la presentación, ¿vale? Y aplicad las medidas de ahorro, que son sencillitas. Bueno, voy a hacer una cosa. El cargador del móvil, si sigue consumiendo, aunque no esté cargando el móvil, quitadlos del enchufe, porque tiene una pequeña corriente residual que siempre va a estar gastando energía aunque no tenga el teléfono conectado. Así que acostumbraros a quitarlo. No tienen que estar colgando de la pared. Yo
Muchas veces veo cargadores colgando en la pared y me pongo un poco de mala leche. De momento los quito con la mano. Es probable que algún día los quite a patadas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Un abrazo fuerte. Cuidaos mucho, mucho ánimo en el trabajo. Y nada, nos vemos en la próxima. Sabéis que tenéis el contacto de la Escuela de Energía para cualquier duda que tengáis y que estamos a vuestra disposición. Un abrazo fuerte. Hasta otra.